Es el turno ahora en forma presencial de Matías Olivero Vila, de la Asociación Lógica. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer referencia al capítulo de Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, artículos 208 y 209 del proyecto. Un capítulo que hasta ahora establece que exp se expondrá el IVA a los consumidores finales y que no podrá exponerse la, eh, digamos, no, no podrá utilizarse la palabra gratuito en lo que son las prestaciones del Estado. Y que en apariencia por un error involuntario, no se incluyeron las normas a las que hace referencia el título de transparencia fiscal al consumidor, pero que sí habían circulado en algún borrador en distintos medios y redes, con lo cual entendemos que allí habría alguna enmienda. Aclaramos que dejamos en presidencia dos trabajos de lógica que explican lo que vamos a presentar. La Argentina es el país con los impuestos más altos del mundo, sector en blanco de la economía. Lo venía diciendo el Banco Mundial y también una entidad empresaria local por tres métodos distintos la misma conclusión. Una de las consecuencias es que todos soportamos impuestos de más del 40 y hasta más del 50% del precio final de los bienes que consumimos. Un producto para nosotros, otro para el Estado. En la otra cara de la moneda, el gasto público casi duplicado en las últimas dos décadas y un país que no crece desde el año 2011. La Argentina y Venezuela son los únicos dos países del mundo que aparecen top 10 en los tres rankings de financiamiento del gasto público. Número uno en impuestos, número dos en inflación y número diez en lo que es riesgo país para su deuda. Esto es lo que llamamos desde lógica la tragedia fiscal argentina. Desde lógica sostenemos que hay detrás de esta tragedia fiscal una causa. Y esa causa es la falta de cultura fiscal de toda nuestra sociedad, todos los sectores y niveles, empezando por la ciudadanía. Pero no porque a la ciudadanía le cuesta entender los impuestos que paga, sino porque hay un régimen que sistemáticamente le oculta los impuestos a la ciudadanía. De dos maneras. La forma más directa y brutal está en el artículo 39 de la ley de IVA, con la vergonzosa prohibición de no exponer el IVA al consumidor, norma que acaba de cumplir 50 años cuando en todo el mundo el IVA se expone. La otra consiste, en una forma más sutil, más artera, de esconder impuestos indirectos detrás del árbol del vendedor. Trasladables al final al ciudadano. En la nación, además del IVA, el impuesto al cheque internos. A nivel provincial, ingresos brutos a lo largo de toda la cadena. Municipalidades con sus tasas. Y hay otros. Todo esto sin que nadie lo sepa. ¿Cuáles son las consecuencias? Y esto es lo fundamental. Si no tenemos conciencia de los impuestos que pagamos. No nos involucramos y si no nos involucramos no exigimos a la clase política. ¿Qué es lo que no exigimos? No exigimos ni tener lógica en los impuestos ni tampoco tener lógica en el gasto público. No tenemos racionalidad en lo fiscal, posibilitando esta tragedia fiscal. ¿Cómo hacer para salir de esta tragedia? Acción número uno que proponemos desde lógica. ONG dedicada a generar conciencia fiscal, haciendo consciente al ciudadano con el sistema más transparente de información cada vez que se consuma. ¿Exponer el IVA es suficiente? No es suficiente, porque es un tercio apenas de toda la carga total, según cálculos del IARAS, por ejemplo, para lo que es bebidas, el 48%. Faltan todos los impuestos indirectos y directos. ¿En algún país se aplicó un régimen de transparencia al consumidor, digamos, completo? La respuesta es sí, Brasil. Ley 12.741 del año 2012, épocas de Dilma Rousseff. Brasil necesitaba poner tope a su, a su locura fiscal, similar a la de Argentina. Así exigió que los, que los, que los tickets contengan... Y leo artículo 1. Información del valor aproximado correspondiente a la totalidad de los impuestos federales, estaduales y municipales que inciden en la formación de los precios de venta. No importa si aplican sobre comprador o vendedor, si incide se expone. Se toman hasta ocho impuestos indirectos y se dividen en impuestos nacionales, provinciales y municipales. De esa manera sé cuánto pago, a quién le pago y a quién exigirle. Y así todos los brasileños cuando van a cargar nafta saben que 40%, de de 40 del precio de la nafta son impuestos. Este es el sistema que venimos proponiendo desde Lógica. ¿Es difícil de calcular? No. De hecho, el IARAF y otras entidades lo vienen calculando para más de 20 productos. ¿Es difícil de implementar? Brasil lo implementó con el sistema más complejo del mundo, cinco veces más complejo que el de Argentina según el Banco Mundial. Desde Lógica lanzamos una petición en Change para esto, cuyas 50.000 firmas vamos a dejar en presidencia después de esta presentación. Poliarquía hizo una encuesta. 94% de la gente quiere que le informen los impuestos contenidos en los precios de consumo. Repito, 94%. Propusimos la firma de un compromiso de impulsar esta norma y el presidente, además de otros dos candidatos presidenciales, eh, Buldisschieri y también lo firmaron. Por ahora, en la ley está el compromiso honrado por la parte del IVA y entendemos que esto se enmendaría para incluir los otros impuestos. Para ir terminando, dos formas de implementar este régimen que por esta ley se modifique la ley de defensa del consumidor y de esa manera se abarquen todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales en el ticket. ¿Por qué por esta ley? Porque esta ley tiene una autoridad concurrente nacional-provincia, así que quedan tutelados los intereses de las provincias y municipalidades. La otra es solamente extendiéndolo a los impuestos nacionales e invitando a las provincias. Desde lógica proponemos el primer sistema. Termino. Desde lógica entendemos que hay que aprovechar este crítico momento e impulsar esta norma que genere cultura fiscal. Cualquiera sea nuestra ideología y adhesión partidaria, todos tenemos derecho a saber los impuestos que afrontamos y es obligación del Estado informarlo en virtud del artículo 42 de la Constitución Nacional. Todo esto para que más allá del signo político gobernante, nunca más... Lo fiscal sea una cuestión exclusivamente política, sino que se convierta en una cuestión ciudadana de todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías Olivero Vila, de la Asociación Lógica.